¿Qué tal, demonios? ¿Qué tal, demonios? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes de miércoles. Llegamos al miércoles, llegamos al meridiano, al ecuador de la semana. Siempre digo meridiano y es el ecuador de la semana. Llegamos al ecuador de la semana, como decimos acá en Demonios. Cada vez que arrancamos, que llegamos al día miércoles, veníamos diciendo de la época del eclipse. ¿Se acuerdan que alguna vez hubo un eclipse muy importante, un eclipse del sol muy importante acá en Argentina hace ya más de un año, en diciembre del 2020, que ya nadie se acuerda, pero bueno, hubo un eclipse muy importante y ahí nació, en aquella época nació la frase el ecuador de la semana cuando llegamos al miércoles. ¿Por qué el ecuador de la semana? Porque recuerden, acá en Demonios hacemos directos todas las semanas de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina, Chile, Uruguay, 23 hora de España. Y como siempre, cada vez que arrancamos un directo, lo primero que hacemos es recomendar el último directo, en este caso el del día de ayer, martes. Que hablamos sobre el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza que regresó nuestra amiga Esther Núñez desde España. Por eso fue, arrancamos ayer una horita antes, porque estuvo Esther Núñez hablándonos del Arca de la Alianza. Esther Núñez fue aquella persona que hace mucho tiempo atrás vino a hablarnos de Etiopía. Es una arqueóloga y especialista en historia y un montón de cosas. Entonces, la otra vez hablamos de Etiopía, ayer del Arca de la Alianza, y próximamente vamos a hablar, el próximo tema que abordaremos con ella más adelante va a ser la Reina de Saba, que también es un tema que nos va a dar para mucho. Estuvo genial, la verdad que el directo de ayer estuvo genial, directo para escuchar, para poner en modo radio el de ayer y el de hoy también, porque no pasamos imágenes, pasamos solamente una imagen de una réplica del arca, pero después fue escucharla a ella. Y hoy, como ya saben, regresa después de no sé cuánto tiempo, regresa un directo nuestro querido amigo Marcelo Metaller. Vamos a hablar de libros hoy, de libros. En esta era de internet, de YouTube y todas esas cosas que por ahí la gente ya no lee tanto como antes, está bueno cada tanto hacer un directo para hablar sobre libros. Así que hoy regresa Marcelo Metaller, mi gran amigo acá desde La Plata, para hablarnos, recomendarnos algunos libros, entre ellos La Quinta Columna, como ven acá abajo. Pero bueno, no voy a adelantar más nada. Paso rápidamente por el chat, así después vamos con nuestro amigo Marcelo Metalla, que me está esperando. Así que vamos al chat, a ver quién anda por ahí dando vuelta en el chat. Vamos a poner acá, interactuar, y vamos a interactuar con el chat y nos vamos para arriba. Bueno, mucha gente la verdad esperándolo. Marcelo dice, Hugo Cobre dice, hola a todos, directo es imperdible, Mati y Bizcochito para no perdérmelo, saludo. Excelente ver un directo de demonio con Mati y Bizcochito. Creo que mi amigo Marcelo Metalla está con el mate también ahí esperándome. Lorena Serrata, buenas tardes a todos acá, esperando a ver qué nos sorprende Marcelo. Mariana Chaveno, hola gente, buenas tardes, que es una de nuestras... En realidad es la moderadora oficial del Café Ufológico Rosario, pero también tiene los derechos de moderación para cualquier directo. Andrés Valdovino, hola demonios, tengo un libro, lo compré en un anticuario en Santiago de Chile hace unos años, seguiré buscando pasaporte a Magoña y, como no, encuentros con humanoides del querido Antonio Rivera. Sigue en la búsqueda. Marcelo Metaller también ahí presente saludando, que estaba ahí en el chat también. ¿Qué más? Rusty Jane Boy, buenas noches a todos los endemoniados y demás seres. María Paula Moody, hola a todos los demoníacos. ¿Quién más anda por ahí dando vuelta? José María Cisnero, Laura Blue también saludando desde Madrid. José María Cisnero, al final no te respondí el WhatsApp, te clavé el visto ayer y aguantame unos días que ya te mando ya te respondo. Mauricio Mandara, hola Carlos Demonio, muy buenas tardes. Gustavo Cosolito también ahí está presente, espera que salto todo. A ver, ¿quién más anda por ahí dando vuelta? Verónica Muñoz desde Rosario. Rusty Jane Bowe también presente, Juan José Gutiérrez, Rodrigo Salina de New York, Santiago de Chile, Verónica Muñoz desde Rosario, dije Pablo Van Kraut, que va a estar mañana con Historias Paranormales, Pitufo Enrique desde la costa, Alejandra Costa de Buenos Aires, Willy S, también gran seguidor de Demonio y, de Misterio, un gran seguidor de Willy S, también saludando a todos. Y ¿quién más? Bueno, todo, y Poli Pachada, por supuesto, Poli Pachada, uno de nuestros moderadores. Desde la ciudad de Buenos Aires, gracias Poli por estar ahí siempre moderando. Y Claudio Batista, buenas tardes demonios desde Mercedes, Buenos Aires. Mi nuevo amigo Claudio Batista, que está en Mercedes, que ya en cualquier momento tengo que ir a Mercedes a comer unos salamines. Y Laura SZ dice, hola a todos, saludos. Hola a todos, genial el directo de hoy. Leí La Quinta Columna y es un libro apasionante. Saludos desde Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Alberto Yaceta también está ahí presente. Y bueno, a todos gracias por estar. Marco, ¿por dónde me quedé? Y me voy de acá porque no quiero hacer perder más tiempo a Marcelo Metaller. Así que Metaller, porque es francés, eso es lo que la otra vez aprendí de él, que Metaller es francés, Marcelo Metaller.
Pasero Metallé, ¿cómo anda? Amigo, qué alegría tenerlo nuevamente con el mate, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal? Bien, acá, bárbaro, buenísimo. Tercer directo sobre libros y ya directos con vos y programas grabados, no sé, ya perdí la cuenta, serán 14 o 15, pero sobre libros y tercero, lo que sí, hacía mucho que no estaban demonios. Yo creo que un año y pico, yo me mudé a este nuevo departamento hace un año y medio y nunca habíamos hecho un directo acá. No me digas que nunca hicimos un El directo último fue el del desde. departamento anterior. Mirá vos, la verdad me veo, ya Tal pasa el cual. tiempo. Lo que pasa es que tu caché es bastante alto, digamos, no es fácil contratarte, digamos, para demonio, entonces. Ah, sí. Sí, seguro, seguro, sí. Sobre todo. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Pero hemos compartido terraza en ese edificio, como habrán visto algunos en las redes sociales, cada tanto aparecen alguna foto nuestra ahí en el edificio de Marcelo Metaller. Compartiendo algún mate en la terraza, ¿eh? Es un clásico, la terraza de Marcelo es un clásico, ¿eh? Ya tenemos que hacer las terrazas ufológicas Sí, en cualquier sí. momento. Sí, es un proyecto que lo tenemos desde antes que me mudara del otro edificio. ¿Te acordás que decíamos de, bueno, de comer unas pizzas en la terraza, de tomar unas cervezas a la noche y mirar el cielo? Ahora estoy en un edificio mucho más alto. Pensá que tenemos una altura considerable y la verdad que el cielo es interesantísimo desde acá. Así que ya lo vamos a hacer eso en cualquier momento. Buenísimo, buenísimo. Marce, si bien, como bien dijiste, estuviste muchas veces en Demonios, pero bueno, ahora la verdad no sé por qué pasó tanto tiempo que no hicimos un directo con vos. Recordanos un poco quién es Marcelo Metaller, digamos, ¿no? Porque también has colaborado alguna vez en alguna edición de Café UFO Rosario, también escribís notas en algún medio. Entonces, contanos así muy brevemente quién es Marcelo para aquellos que no te conozcan, que te vean por primera vez, sepas quién sos. Bueno, entre eso que dijiste está la razón, una de las razones que yo creo por la cual hace rato que no aparezco acá en los directos. Voy a hacer un resumen de mi vida. Yo nací en 1969, viví en varios lugares de Argentina, nos mudamos mucho con mi familia y entre mudanza y mudanza fui leyendo libros de un montón de cosas, de misterio, me fui empapando en el tema paranormal, ufológico, etcétera. Todo lo que había en la década del 70 para leer, como El Triángulo de las Bermudas, que fue el libro que me abrió la cabeza con respecto a un montón de cosas, y el primer libro que comenté en el primer directo que hicimos sobre estos temas, sobre libros del misterio. Después, entre pitos y flautas, terminé estudiando periodismo acá en La Plata, donde vivo ahora actualmente, o por lo menos paso gran parte del tiempo. Y siempre seguí conectado con el asunto del misterio. Pasaron los años, hace 16 años que trabajo en una agencia de noticias de acá de la provincia de Buenos Aires, y desde hace 2 años escribo notas relativas a misterios que tienen que ver con la provincia. Y ahí fuimos mechando cuestiones de ufología y de parapsicología, tanto de La Plata como el resto de lo que es el territorio bonaerense. Entonces ahí he escrito sobre, por ejemplo, los dos pilotos del rally de 1978 de la Vuelta a América del Sur, que fueron abducidos por un ovni, presuntamente. Veo que se está cortando la imagen, ¿puede ser? ¿Hay problemas con internet, Carlos? Todo puede ¿Te ser, entiendo vos? todo puede ser. Hasta ahora seguimos todo normal, dentro de los parámetros normales de demonio, Ah, digamos. bueno. Pero puede ser que cada tanto Pero estamos al aire. Bueno, ¿por qué No hay estamos al problema. aire? Bueno, continúo entonces. Perfecto, perfecto. No, bueno, les decía a la gente que he escrito sobre los pilotos del rally, también he escrito sobre la Casa de Sangre de La Plata, que bueno, hemos hecho hasta un programa en Mysterium con ese tema, y otras cuestiones. Y hasta ahora la nota que más repercusión ha tenido ha sido sobre el caso de Dionisio Llanca. Este camionero que tuvo ese maravilloso episodio en 1973, y que ahora volvió el tema al mundillo ufológico a partir de que el Café Ufológico Rosario lo ubica, lo descubre, le hace primero una entrevista por Zoom a Dionisio, se arma toda una discusión, y Dionisio termina estando presente en Rosario el 18 de diciembre del año pasado. Un programa de hace poquito, vos dijiste muchas veces noviembre, no, fue el 18 de diciembre, fue el 18 de diciembre.
una tarde maravillosa con Dionisio Yanca y con, bueno, estuvo también intendente de Capilla del Monte y otro, Ángel Morassi, otra persona que también tuvo un episodio bastante interesante. Y bueno, ¿cuál es mi relación con el Café Folclórico Rosario? Mi relación es doble. Por un lado, he terminado siendo una especie de colaborador sin cartel en el café. He participado con información, con textos, buscando cosas. En el caso de Yanca me comuniqué con uno de los médicos que estuvieron con Yanca, que es de acá de La Plata, el doctor Luchisano. Y después, bueno, mi relación, creo que ya muchos la conocen, que es de manera sentimental, espiritual, con Marina Giaveno, que es una de las, no la coordinadora, pero sí es la que hace los informes, es la voz del café, ahí está, la voz del café, pero también tiene una altísima participación en lo que es las bambalinas del café, ¿no? Tenemos la cara, que es Lorena Sierrata, de alguna forma, la cara del café, y bueno, y Mari, que es la voz del café, y un poco el alma también, junto con Lore. Así que bueno, yo estoy ahí con ella, con Marina, y bueno, y es un poco la razón por la cual yo he abandonado el tema de los vivos, porque estoy, o sea, no es que abandoné el mundo de los vivos, ojo, no malinterpretemos, estoy la mitad del tiempo acá en La Plata y la mitad del tiempo en Rosario, entonces en realidad nunca coordinamos para que yo haga, podría hacer un directo desde Rosario, pero bueno, como yo tengo mis libros acá, mi computadora acá, todo el material ufológico acá, lo conveniente es hacerlo cuando yo esté acá en La Plata. Y bueno, así que hace unos cuantos días ya me contactaste para hacer otro especial sobre el tema libros y te dije, bueno, cuando esté en La Plata, bueno, ahora estoy en La Plata, ya por pocos días, pero estoy en La Plata, y salió esto de hacer la tercera edición, si se quiere, de los libros del misterio. Una cosa curiosa es que la segunda edición de los libros del misterio se llamó Los libros y el COVID o algo así, porque era como recomendaciones para leer en tiempo de pandemia. Yo me había olvidado eso, lo descubrí revisando los programas anteriores y me pareció muy interesante, porque el primer directo de los libros del misterio fue en diciembre de 2019, fue antes de la pandemia, inclusive yo termino diciendo en un momento, bueno, esperemos que el año que viene nos sorprenda, que sea una cosa maravillosa, bueno, como se ve, nos sorprendió de una manera tremenda 2020. Y el segundo directo fue a fines de 2020, creo. Ya, o antes inclusive, en plena cuarentena, y fue la recomendación de libros para leer en esa época tan aciaga que hemos vivido y que todavía no termina del todo, porque todavía quedan coletazos de la cuestión del coronavirus, hay muchos contagios, hay muertes, hay líos por el tema de la vacuna, etcétera. No me voy a meter en ese berenjenal, pero digo que hace ya 2 años que estamos con esto. Me acuerdo cuando empezó el tema de la cuarentena, un meme muy interesante que era un viajero del tiempo que volvía al año 2020. Él preguntaba qué año era y le decían 2020. Y él decía, el primer año de cuarentena. Y el meme decía como diciendo, ¿el primer año? ¿Cómo el primer año? Bueno, ya pasaron 2 años y todavía estamos en situación de COVID y presuntamente ya está terminando, pero bueno, acá estamos todavía con algunas cuestiones y ciertas restricciones. Yo avisé también en el chat, antes de que estuviera al aire, que yo estoy lejos de la computadora ahora, estoy transmitiendo vía celular apoyado en la mesa, básicamente. Así que, y el chat son unas letras minúsculas que realmente no alcanzo a leer. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, un comentario que algo personal o alguna cosa que quieran saber con respecto a los libros que vamos a comentar, te pido, Carlos, que después lo comentes vos, porque yo realmente no alcanzo a leer el chat. Bueno, eso creo que fue un resumen de, no sé si de mi vida, pero por lo menos de mi actividad relacionada con el misterio, con la ufología, con lo paranormal, con lo extraño, y cómo llegamos acá, a este momento preciso, hoy 23 de febrero de 2022, un día después del famoso día portal, del 22 de febrero. Acá estamos, querido amigo. Cierto que ayer fue el día del portal, que nosotros que tenemos la suerte de estar bajo el régimen del calendario gregoriano, tuvimos acceso al portal, porque ayer fue 22 del 2 del 22. Pobre aquellos que están en otras comunidades que usan otros calendarios, como los chinos, los judíos, que bueno, ellos no tendrán portales, bueno,
el tema de ellos, digamos, ¿no? Pero los gregorianos, o sea, los que estamos bajo o este... tienen otros, claro. O tienen otro, eso. Pero ayer para los gregorianos, los que nos regimos por este mundo occidental cristiano y católico y demás, tuvimos un portal ayer. Bueno, nada, Marce, vamos a entrar en tema. Básicamente, para los que están escuchando, la idea de hoy es recomendar algunos libros. Va a recomendar Marce, gran lector, que tiene unas bibliotecas más importantes de Argentina, del mundo del misterio, por decirlo las cosas, y de otras cosas también. Entonces va a recomendar algunos libros. Tengo las portadas en imágenes. Después, cuando a mí me acaba hablando de un libro puntual, voy mostrando la portada de esas cosas. Y nada, comenzá por el del libro que vos quieras. Como se imaginarán por el título del directo, uno de los libros va a ser La Quinta Columna. Pero bueno, ese es uno de los libros. Fue el gancho que usamos para el título. Pero después va a haber otros libros, entiendo, de otros autores inclusive. Así que, Marce, cuando quieras, comenzá por el libro que quieras. Perfecto. Sí, La Quinta Columna es como el libro gancho y además es como un libro que define un poco de lo que vamos a hablar hoy. Igual no vamos a hablar solamente de ufología, voy a recomendar libros de otras temáticas también y va a haber un bonus al final. En realidad son 5 libros, o sea, yo les cuento a la gente que está escuchando, Carlos siempre me dice que seleccione 5 libros de mi biblioteca, que bueno, gracias por destacar que es bastante importante, pero es lo que uno ha ido juntando a lo largo de los años y ha podido recopilar. Yo imagino que, este es un paréntesis obviamente, ¿no? Imagino que viviendo en España... sería mucho más tremenda mi biblioteca porque muchos libros que busco están solamente disponibles allá y es muy caro traerlos a Argentina. Así que, bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Nunca se sabe la vuelta del destino, nunca se sabe la vuelta de la vida y en cualquier momento terminás en España, claro, nunca se sabe. No, seguro, seguro. O se vuelve mucho más barato importar libros de España. En este momento es una cosa complicadísima. Pero bueno, arrancamos entonces este directo especial de nuevo de los libros del misterio que tiene como título La Quinta Columna. Pero no vamos a empezar por La Quinta Columna, el maravilloso libro de J.J. Benítez. Vamos a empezar por otra cosa. Un libro que se llama El Misterio Gótico. No sé si tenés ahí a mano la tapa, la foto de la tapa, si no lo muestro... Así, anda mostrando, si anda vos mostrando, lo podés mostrar, no, con la foto que te mandé más temprano. Anda mostrándolo vos primero para que vean que vos lo tenés, digamos. Exacto. Que no es un invento que o sea, es un libro que tenés. Que, no, seguro, seguro. Y que leíste, digamos, ¿no? Porque más de uno tiene el libro. Además, que después no lo lee. Sí. Claro, es un tema ese. Bueno, por ahora sigo, vos comentaste muy acertadamente hace un ratito que en esta época de internet hay gente que todavía lee. Bueno, yo leo mucho también en digital, con tablets, hasta en el celular, he logrado acostumbrarme a leer. Bueno, así estoy también, ¿no? Como verán. Pero digo, los libros electrónicos son muy interesantes también. Quizás hagamos un próximo directo en un momento recomendando libros que se consiguen en Amazon o en Google Books, que eso es interesantísimo. Muchos libros nuevos de gran calidad. Por ejemplo, yo he comprado Distorsión de Caravaca, que acá en Argentina es un libro inconseguible, yo lo compré en Amazon. Es un libro muy interesante para comentar. Pero bueno, por ahora seguiremos comentando libros en papel, libros que tienen sus años. El más nuevo, en realidad hay uno que es bastante nuevo, que es 2021, pero la mayoría son un poco más viejos. Recordemos que es como que la edad de oro de los libros del misterio, creo yo, fue la década del... entre fines del 60, década del 70 y principios del 80. Y para mí fue impulsado todo este auge por El Retorno de los Brujos de Powers y Bergier, que provocó una especie de explosión de lo que después se llamó el realismo fantástico, ¿no? Libro donde se discutía sobre arqueología, donde se empezó a hablar con más propiedad o en gran volumen sobre quién construyó las pirámides, un montón de ese tipo de cosas. Bueno, y este libro, El Misterio Gótico, que comentaba recién, de Gerard de Sede, es uno de esos libros, una especie de libro de hijo de toda esa explosión de los libros del misterio de la década del 60 y del 70. El libro, acá tengo una especie de machete, el libro fue publicado en Francia en 1976,
Y esta versión en español de Plaza y Janés, de Revolución Horizonte, es de 1983. Gérard Deslandes, este autor francés, es muy conocido por otro libro, en realidad, que es El oro de Rennes, que lo comentamos en el primer directo. Y tiene mucha relación con este libro. El oro de Rennes es el libro que termina inspirando a otro libro que ahora que tiene que ver con el misterio de la sangre real, del Santo Grial, que lleva al Código Da Vinci, ¿no? Es como la primera parte de una trilogía escrita por varios autores durante distintas épocas que lleva a Dan Brown y al Código Da Vinci. Y ahora no me voy a acordar el nombre del segundo libro. Bueno, Gérard Deslandes siguió investigando sobre misterios de Francia, sobre la antigua cultura francesa. Hay muchos autores, como también Robert Charroux, que le han prestado mucha atención a la historia de su país, a la prehistoria y a lo que Gérard Deslandes llama la protohistoria. Francia es un país que es muy orgulloso de sus orígenes. De hecho, la palabra chauvinista nace en Francia, ¿no? Esa cuestión de defender su país de una manera exorbitante. Y ellos han investigado mucho sobre su historia, de manera oficial y de manera no oficial. Bueno, Gérard Deslandes es uno de los autores que ha investigado muchísimo de manera la historia no oficial de Francia. Bueno, el misterio gótico, como su título lo dice, tiene que ver con el misterio de los godos, de este pueblo que es uno de los más importantes de lo que en Roma llamaron los bárbaros. Recordemos que el Imperio Romano termina con la invasión de los bárbaros en el siglo V, sería, y estaban los alanos, los germanos y otros pueblos, y estaban los godos. Bueno, los godos son uno de los pueblos que terminan invadiendo el Sacro Imperio Romano, en realidad no, el Imperio Romano, después fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno. Y lo que hace DCT en este libro, El misterio gótico, él analiza cuáles son los verdaderos orígenes de los godos, cuáles son sus relaciones con el esoterismo gótico. Él plantea que los dioses que nosotros conocemos como el panteón nórdico, los dioses del Valhalla, los dioses de Odín, Thor, Loki, que ahora son muy conocidos por las películas de Marvel, en realidad, ¿no? Por las adaptaciones al panteón de Marvel y de sus superhéroes. Bueno, estos dioses que nosotros conocemos como nórdicos, él plantea que en realidad son invenciones de los godos, son dioses góticos y que las runas, la escritura rúnica, tan difundida por la cuestión de los pueblos nórdicos, la inventaron los godos también. Eso lo muestra él en el libro. Ahora te voy a pedir, y si me das cámara de vuelta, que por ejemplo, ¿ven? Hay determinadas obras de arte de los godos que incluyen, a ver, lo bajo un poquito, que incluyen escritura rúnica, ahí, que se superpone con la escritura pictórica, etc. Es un libro muy interesante por el planteo, un libro que lo que hace básicamente es intentar darle una otra explicación a la cuestión de los godos, del arte gótico. Él plantea también en otro libro, que es El misterio de los cátaros. No voy a extenderme ahora sobre quiénes fueron los cátaros, porque daría para un informe entero, ¿no? De la iglesia cátara del Languedoc, del sur de Francia. Pero él plantea que el arte gótico viene del ars gótico, que también se puede decir como que es la base de la palabra argot, del lenguaje secreto, del lenguaje escondido, y por eso él dice, siguiendo un poco a este escritor, hoy se me van las cosas de la mente. No hay problema, no hay problema, Marce. No, no, ya me voy a acordar, lo que pasa es que en realidad, como estoy extendiéndome del machete que me había hecho, del escritor que decía, del poeta, que las catedrales son libros de piedra. Bueno, un poco lo que plantea DCD es que los artistas góticos, que estos góticos de este libro que él desarrolla, crean el arte gótico y dejan un montón de señales esotéricas en las catedrales. Bueno, es algo que también lo habla Fulcanelli en El misterio de las catedrales, etc. Pero bueno, es un libro muy interesante, El misterio gótico, un libro bastante raro. Yo no lo había visto nunca.
Me lo mostró mi proveedor habitual, que es Federico Dabat, de la librería Viva el Libro, acá de La Plata, que él conoce mis gustos, se puede decir. Entonces, cuando le llega alguna caja con libros, revisa y se fija si hay algo que me puede llegar a interesar. Y bueno, esto me lo consiguió él y es un libro muy interesante. Yo no lo conocía, desde este autor francés, como dije antes, conocía dos libros, básicamente, El Misterio de los Cátaros y El Oro de Rennes. Y bueno, este completaría como esa especie de trilogía de los misterios de la Francia antigua. Es un libro muy interesante si les interesa la arqueología, a mí me fascina, y la arqueología de la Europa medieval, inclusive de la Europa premedieval, también es algo que siempre me gustó mucho. Y la verdad que lo recomiendo sinceramente en ese sentido. Un libro que lo van a leer en un par de días porque esa es lectura muy, muy fácil, muy liviana. Y apela a esa persona que se entusiasmó con las películas de Indiana Jones o con la película Tras la Esmeralda Perdida, ¿no? Porque también hay capítulos dedicados a la búsqueda de ciertos artefactos, como dicen los yanquis, de ciertos objetos de arte y de culto, que inclusive están perdidos o que están exhibidos en algunos lugares de Francia. Bueno, y él explica a qué apelarían, cuáles son esas inscripciones, qué significarían, cuáles son los dioses que están mencionados. Realmente es un libro interesantísimo. Y quería arrancar con este libro que no apela tanto a lo que sería misterios sobrenaturales o ufología para mostrar que hay de todo, que libros interesantes hay un montón y que la historia antigua, la historia de alguna forma que se mueve por otros carriles de la historia oficial, es algo que también es interesantísimo. Pensemos, recuerdo en la desaparecida revista Cuarta Dimensión, la licenciada Mónica Plataneo, que era historiadora, ella desarrolló toda una hipótesis que planteó como neoarqueología, ella se centraba en lo que es la historia de los pueblos precolombinos, inclusive, que después también lo toma Alejandro Cianetti o mucha otra gente, esta cuestión. Bueno, toda esa historia que va por fuera de la historia oficial es muy interesante y realmente vale la pena retomarla. Y este libro, El Misterio Gótico, si les interesan esos temas, no los va a defraudar para nada. Se los recomiendo ampliamente. No sé si está, por ejemplo, en Mercado Libre. Bueno, la cuestión de conseguir los libros se los dejo como tarea para el hogar, de alguna manera. Este es el primer libro que quería recomendar, El Misterio Gótico, de Gerard de Sede. Dos comentarios breves, digamos, ¿no? Me imagino como ocurre con este libro, va a ocurrir con todos los demás. Uno podría estar hablando horas y horas del libro y preguntando y comentando cosas del libro. Pero dos comentarios breves. Primero, este libro es un claro ejemplo de la amplitud de temas que vos lees, digamos, ¿no? Que como decías muy bien, no solamente lees sobre platos voladores o sobre ovni, sino que te apasiona el misterio en general y otros temas que es así. Y lo segundo, que puede ser, bueno, el tema de conseguir los libros, estos libros en papel, que por ahí no son fáciles de conseguir. Por lo que he visto en tu biblioteca, muchos de tus libros son usados, ¿es correcto? Digamos, vos sos de comprar muchos libros usados, ¿puede ser? Entonces, Sí, yo soy lo que se considera un ratón de biblioteca, un ratón de librería. Me encanta el tema de los libros, lo que se llama las librerías de viejo. Yo cuando descubro una librería nueva que tiene libros usados, me encanta, me zambullo en la pileta de los libros. Y lo otro que quería comentar, primero que como un tips, como un buen consejo, es bueno, buscar libros usados, que uno se va a encontrar con increíbles tesoros perdidos en estanterías polvorientas. Y segundo, otra cosa que vos mencionaste, es tener un librero amigo, digamos. Eso está bueno, digamos, hacerte amigo de un librero que conozcas tus gustos y que cuando entra algún libro raro, que ya te lo guarde y te avise, mira que entró tal libro, y ya te lo guarda, digamos. Eso está bueno, hacerse amigo de algún librero que te ayude con esto. Sí, tal cual. Los libreros de viejos suelen ser tener esa cuestión. Es como, ¿te acuerdas cuando ibas al videoclub y no sabías qué ver? Y le preguntás al del videoclub, mirá, qué sé yo, quiero ver algo de tal cosa. Y el tipo, el buen dueño de videoclub o empleado de videoclub, tenía mucho cine en la cabeza y sabía muy bien qué recomendarte.
Entonces, eso se notaba del tipo que nada más atendía con el tipo que realmente sabía de cine. Había mucha gente. Y así pasa también con los buenos libreros, tanto de viejos como libreros de libros nuevos. Son tipos que conocen mucho el material, que por más que quizás no leyeron todo lo que tienen ahí, seguramente no leyeron todo lo que entra y todo lo que les llega, pero sí saben, cuando vos sos cliente asiduo, ya te conocen bien. Bueno, con Federico además nos une una amistad más allá de la clientela. Y él, justamente, cada vez que le llega algo, antes de ponerlo a la venta en público, me pregunta a mí, así hace con todos los géneros, obviamente, no es que lo hace solamente conmigo, con todos los clientes que ya tiene conocidos, cuando le llega algo que sabe que le puede interesar, se comunica con esa persona y le manda un WhatsApp, le manda una foto del libro. Y sí, las librerías de viejo, en Buenos Aires, por ejemplo, las que están en Avenida de Mayo, las que están en Corrientes, son increíbles. Yo he encontrado pero tesoros alucinantes. Y después, bueno, cuando me voy de vacaciones a algún lado, también suele haber cosas alucinantes. Yo, mi pasión por las librerías de viejo, de hecho, empezó en Santa Teresita, cuando yo tenía 12 años, y ahí conseguí algunos libros que todavía los tengo en la biblioteca. Imagínense que pasaron 40, más de 40. Vamos a un segundo libro, Marce, porque estoy ansioso. Quiero un segundo libro. A ver con qué nos vas a sorprender ahora. Bueno, ahora con este segundo libro nos metemos de lleno en lo que es el misterio, en lo sobrenatural. Es el libro de Leo Talamonti, el italiano Leo Talamonti, que se llama Gente de Frontera. Acá lo muestro primero, después cuando vos quieras ponés la foto. Bien. Este libro, como verán, sí, busque, busque. Yo sigo con el libro acá, mostrando la tapa. Los que conocen de este tipo de libros del misterio, de estos libros, de estas colecciones, reconocerán enseguida la tapa dura y el esquema gráfico, el diseño inconfundible de la colección Otros Mundos de Plaza y Janés. Esa colección en sí misma vale la pena para los que están metidos en todo este tema de buscar libros antiguos, libros del misterio. Es recomendadísima. Yo tengo unos cuantos. Es una colección que es. Se consiguen, lo que pasa es que ahora están carísimos, pero son libros de un diseño maravilloso. Creo que es la cumbre de los libros del misterio editados en español, básicamente. Son también de la década del 70, como yo decía, que es la época de oro de este tipo de libros. Plaza y Janés, o Plaza y Janés, nunca supe muy bien cómo se pronuncia, si es J o Y, es una editorial de Barcelona, una editorial catalana, que se dedicó a hacer una colección importantísima de libros del misterio. En realidad tiene dos colecciones grosas. Una se llama directamente Realismo Fantástico, que los libros son de formato más chico, son de formato de bolsillo. La mayoría de esos libros también fueron publicados paralelamente o antes, eso no estoy seguro, creo que antes, en este formato de tapa dura, la colección Otros Mundos, de altísima calidad, con hermosísimas láminas, con mucha ilustración. No es el caso de este libro, ¿no? El libro de Talamonti es puro texto, pero muchos están ilustrados, tapas lo que enteladas, es decir, no es cartón solamente, sino que están forrados en tela. Es una calidad altísima y es una colección que vale muchísimo la pena. Buenas traducciones en general. Bueno, en cuanto a este libro puntualmente, Gente de Frontera es un libro que se centra, un libro de 1975, la edición italiana. 1978, la edición española, libro que se centra en el universo de los médiums. A eso le llama gente de frontera, los médiums, la gente que se comunica con el más allá. Talamonti tiene otro libro muy famoso que se llama Universo Prohibido. Universo Prohibido es más abarcativo, no toma solamente el tema de los médiums, los incluye, pero también habla de todo, de otros casos de parapsicología, habla de Portal gaze de teletransportaciones, creo que también abarca combustión espontánea, un montón de casos, casi todos centrados en Italia. Él toma el universo italiano, como muchos autores españoles hablan de todo el misterio de España, y es algo que a mí me llama la atención. Acá un pequeño paréntesis: acá en Argentina no hay tanto libro del misterio dedicado a casos de Argentina, por ejemplo. No sé si hay que me saquen la duda o que me la aclaren en los comentarios,
pero no sé si hay un libro de misterios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y vos te vas a España y tenés libros de misterios de Madrid, de misterios de Barcelona, de misterios de Cataluña, de misterios gallegos. Es algo alucinante, y eso creo que vos también lo conocés, Carlos. Hay muchísimo material en ese sentido. Acá en Argentina no hay tanto. Hay un libro, por ejemplo, yo tengo un par de libros de misterios, en realidad no son misterios, de historias de la provincia de Córdoba, que no son puramente misterios, abarcan historias políticas, historias, no sé, este libro que yo te digo tiene un capítulo sobre Uritorco, otro sobre los presuntos nazis en La Falda, bueno, ese tipo de cuestiones, pero no de misterios parapsicológicos. Bueno, Talamonte fue un escritor italiano que habló sobre misterios de Italia. Es contemporáneo de Peter Colosimo, otro escritor italiano muy conocido de la época, que también ha publicado en esta editorial y en estas ediciones. Bueno, puntualmente, ¿de qué habla Gente de Frontera? Ya comenté, ¿no? Que habla de médiums. Él toma casos de gente que ha conocido a lo largo de unos cuantos años, inclusive, o de casos que le han pasado a él cuando hacía la conscripción. Él hizo la conscripción antes de la Segunda Guerra Mundial, inclusive. Este libro es del año 75 y Talamonte ya era un tipo grande, así que esto fue él arranca en la década del 30 y sigue contando de casos que le han sucedido. A mí me gusta mucho la definición que hace de médiums al principio. Él lo llama una minoría discriminada. Y te leo. Los médiums son personas a los que la naturaleza ha concedido, no se sabe cómo ni por qué, sensibilidades que se salen fuera de lo corriente. La faceta común a todos ellos es la de que ven cosas que nosotros no vemos, que obedecen a llamadas y solicitaciones que ningún otro recibe, que se comportan de acuerdo con usos y creencias que pueden parecer gratuitos. No obstante, si bien se mira, no carecen de cierta coherencia interna, como ocurre siempre cuando se adhiere uno a una visual simple y antigua de la vida. ¿Qué está diciendo? Que básicamente los médiums, esta cuestión de la percepción de otras realidades, que también se corresponde con cierta cuestión de que tenían los antiguos, cierta visión que se ha perdido con la historia de la civilización. Hay una relación entre este libro y otro que voy a comentar al final, que es muy interesante, la cuestión de los médiums con el contacto con otras realidades y con seres que están en otras partes. Hay mucha literatura al respecto. Yo he conocido personas que han estado en esos lugares también. Y me permito recordar un caso puntual. Yo tenía un compañero del secundario, estamos hablando hace 37 años atrás, más o menos, bueno, por aquella época, que la hermana era médium. Y lo que me decía este flaco era que la hermana sufría muchísimo y que ella le hubiera encantado cambiar esa cuestión de esa sensibilidad por cualquier otra cosa en la vida. Y así todo, ella participaba en sesiones espíritas, la convocaban, porque tenía un don que más allá del sufrimiento que le provocaba, ella no quería dejar de reconocer que si había recibido ese don, había algún motivo, por algo era. Entonces lo utilizaba y la utilizaban. En fin, Gente de Frontera es un libro interesante, muy interesante, un libro que también se lee bastante ágilmente, porque nos pone en contacto con toda otra realidad, con toda una realidad que uno ve cuando se apagan las luces, cuando va bajando el sol, como es el caso de ahora, ya a mis espaldas tengo el balcón que da al ocaso, cuando desaparecen los ruidos de la calle y de golpe uno se va quedando con su mundo interno. Y es el momento como de reflexionar con ciertas cuestiones de esos contactos con el más allá. Es un lindo libro para leer de noche, yo reconozco. Yo lo he leído en momentos así. Lo he llevado a Rosario y lo he leído en momentos muy oscuros, inclusive se lo he leído a Marina, le he leído partes a la noche. Es un libro interesantísimo, un libro que creo que se consigue un poco más fácil que el anterior que mostré antes,
Gente de Frontera y Universo Prohibido son dos libros bastante conocidos dentro del mundo del misterio. Es un libro absolutamente recomendable y la verdad que nada, es el segundo libro que les quería comentar y además, insisto con esto, todo lo que tenga que ver con la colección Otros Mundos, traten de buscarlo, los que puedan conseguir, agárrenlos. En cuanto, volviendo un poquito a algo que decías antes, la cuestión de conseguir los libros, Carlos. Por un lado, el tema de las librerías de viejo, sí, claro, por supuesto. Arrojarse de cabeza, como dije antes. Tírense de cabeza a las librerías de viejo, revuelvan. En Rosario, por ejemplo, yo compré en una visita hace muchos años, un libro de ufología muy interesante sobre los ovnis y las evidencias fotográficas de Guillermo Roncoroni. Y me acuerdo que esa librería tenía un montón de libros de ufología, pero libros alucinantes. Bueno, yo compré ese porque era el más barato, en ese momento estaba con lo mínimo, con lo justo, y bueno, compré ese libro que es espectacular, de la colección Cuarta Dimensión, que creo que nunca lo hemos comentado acá. Da para otro programa. Y en esa librería, ya, como te decía, había un montón de cuestiones, de libros interesantísimos, se llama El Pescado Rabioso, la librería para los que están en Rosario. Bueno, volví el año pasado y seguía habiendo una estantería enorme. Es más, en otras sucursales, porque es una librería que tiene varias sucursales en Rosario, tiene un montón de libros del misterio, de ufología, etc. Pero las librerías de usados son una de las fuentes grandes para este tipo de búsqueda. La otra es Mercado Libre, obviamente. En Mercado Libre hay un montón de cosas, obviamente que en Mercado Libre hay que saber a dónde uno apunta. Por ejemplo, a mí me ha pasado estar leyendo un libro, ese libro cita otra cosa, busco en Mercado Libre, tipeo, lo encuentro y lo compro. Y después está otra fuente interesante, más para libros nuevos en realidad que se editan afuera, es la página Buscalibre. Lo que pasa es que Buscalibre, ahí ya es otro tema, porque los costos de envío son impresionantes desde España y muchas veces uno termina pagando, como si te dijera, de 10 partes, 8 son del costo de envío. Los libros, por ejemplo, de reediciones anómalas, que han editado cosas impresionantes, de Jacques Vallée, de John Keir, no sé, libros alucinantes, la reedición de Los Extraños, por ejemplo, gran libro de nuestros amigos Néstor Berlanda y Juan Acevedo. Lo han reeditado en España con una edición mejorada, de mejor calidad, con más páginas. Y bueno, comprarlo ese libro, como no tiene distribución en Argentina, terminás pagando 5.000 y pico de pesos un libro que debería valer, no sé, 1.200, 1.000 y pico. Bueno, así que si realmente uno desea un libro con muchas ganas, es muy recomendable buscarlos acá y bueno, decir, ya está, listo, me gasto esta plata. Agarro con el aguinaldo, ponele, o alguna cosa extra, decís, bueno, listo, yo. El que ha comprado libros, por ejemplo, ahí, que yo hemos charlado mucho, es con India Mike, Ignacio Molina. Ha sido un asiduo comprador en Buscalibre y ha comprado cosas interesantes. Ignacio es otra persona con la que estaría bueno algún día por ahí juntarnos los dos para hablar acá de libros. Tiene mucho material. Es muy interesante, hemos hablado mucho, ¿no? De allá en Junín tiene linda biblioteca, por lo que me ha contado. Ignacio es, bueno, es. Si querés, pasamos al tercer Sí, libro, Carlos. dame un segundo, Marcel, hago dos breves comentarios rápido. Ignacio, obviamente, la otra vez estuve hablando Dale. con él. El tema con Ignacio es que lamentablemente a esta hora se le complica muchísimo por cuestiones personales. Entonces, por eso no está. De hecho, también es un moderador, es miembro de Demonio y demás. Pero bueno, no puede estar acompañando los directos en directo por el tema de Claro. personal de horario. Eso por un lado, pero me encantaría hacer una charla con vos. En realidad tendríamos que ir a Junín, hacer un directo directamente desde Junín. Nos vamos a Junín y le hacemos un directo de la casa de Ignacio algún día. Eso por un lado. Después, Esa es otra gran deuda que tenemos. sí. Perdóname, perdóname. Sí. Esa es otra gran deuda que tenemos. Día Junín. ¿Te acordás que él más de una vez nos ha insistido para ir, para comer un asado e ir a investigar casos de la zona? Eso es una cosa que le tenemos que hacer en cualquier momento, ahora que está más fácil viajar. Tenemos que un día subirnos al colectivo y
bajarnos en Junín. Sí, ya tenemos que regresar o ir a Junín. ¿Qué más? Vos mencionabas el tema de que, o comparabas que en España se escribe mucho sobre el tema de los misterios en las diferentes regiones o provincias de España, que algo por ahí no, acá no se replica tanto. Hay, creo yo, casos muy puntuales, pero así en general no es lo mismo que España, obviamente. Y acá en el chat al respecto, Pablo Van Kraut mencionaba con respecto a la. Hay un libro de misterios en Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y cementerios, casos de Recoleta. Mauricio Mandara menciona historias ocultas de la Recoleta. Dice, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, salvo esos casos puntuales, creo que no hay una masividad de libros del misterio regional, digamos, de las diferentes regiones o provincias de Argentina, que estaría bueno hacerlo. De hecho, tampoco hay una gran. No me gusta mucho la. Estábamos hablando. Bueno, acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo. Vamos a ver si podemos cerrar el directo con un libro más. Y después, bueno, que quedaron muchos libros para después, pero la verdad está complicadísimo todo. Así que bueno, vamos a llamarlo a Marce de nuevo. Denme un segundo. A ver, ahí lo tenemos a Marce. Bueno, vamos a intentar, Marce, cerrar el directo y a ver qué sale. Bueno, sí, de lo que estaba hablando antes, bueno, ya lo cerraremos en otro momento, no hay problema, el tema del turismo. Vamos, en realidad, yo quiero ir con el libro que es el título de este programa, que es la quinta columna de JJ Benítez, acá lo muestro acá, deja, ni siquiera te preocupes por mostrar la foto, a ver si todavía se vuelve a cortar. Este es un directo raro, en realidad, ¿no? Un directo que parece embrujado. Bueno, siempre con vos La hacemos quinta directos columna. extraños, hacemos con vos hacemos directos extraños. No, por supuesto, son los fantasmas electrónicos, ¿viste? Los fantasmas en la máquina, como el disco de The Police. ¿Por qué elegí la quinta columna como el título de este programa y por qué es tan importante? A ver, a mí es un autor bastante vilipendiado, JJ Benítez, por los ufólogos racionalistas de todas las épocas y los actuales. ¿Por qué? Porque dicen que es un aparato, un mentiroso. Le han pegado bastante a Benítez. A mí. Por ejemplo, no me interesa tanto el Benítez de Caballo de Troya, de la vida de Jesús de Nazaret. A mí me interesa el Benítez ufólogo, y él como ufólogo es un tipo que ha hecho unos trabajos de campo impecables. En este libro, que este libro en realidad es la segunda parte de una trilogía, la primera es esta, que es La punta del iceberg. Y la tercera se llama Mis primos, que salió el año pasado y yo lo tengo en digital, no tengo un papel todavía. Es la trilogía de los humanoides, que es las historias de Benítez como ufólogo de campo recopilando, yendo a pueblitos de España para que le cuenten de encuentros con humanoides. ¿Por qué elegí este? Primero una cosa curiosa. Casi todos los casos todos los casos que menciona Benítez en los libros son casos de España. Era recorrido a España en auto para todos lados. Pero la tapa es de un caso de Argentina de 1972, creo que en Neuquén, Ah, mira estos vos. humanoides. Yo no sé. ¿Qué hizo el editor de Editorial Planeta? Se ve que le gustó esa imagen, ni siquiera se fijó qué era. Dijo, no, vamos a poner esto en tapa. Y es el único caso no español mencionado en el libro, eso es muy gracioso. Y después hay otra vinculación con un caso argentino. Hay todo un capítulo en el que Benítez, eso voy a intentar mostrarlo a cámara, habla de dos casos, uno del 76 y otro de un poquito más viejo, del 60. En los que se ven, a ver, estoy buscando ilustración. Ahí, a ver si se alcanza a ver. Ahí sí. Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Eso que están viendo es un caso de 1960, El muñequito de protagonizado por Michelin un parece. tal. Exactamente, bueno, un tal Timmermans, se lo encontró en la carretera. En 1976, otro señor de apellido Corell tuvo un encuentro con seres similares y habla de varios encuentros así. ¿Y dónde hubo algo parecido acá en Argentina? El encuentro de Juan Oscar Pérez, el famoso encuentro en Venado Tuerto,
donde, ¿te acordás que Juan, cuando entra a la nave, a lo que él llama la nave, hay dos seres, uno muy alto y uno chiquito? El ser chiquito es un muñeco de Michelin, es esto mismo que acabamos de ver. Y recordá, el segundo caso que te conté es del 76. Así que bueno, bien, en el 78 puede haberse visto otro ser similar, o el mismo, o lo que sea, o que la influencia haya venido de lo mismo. No, no sabemos, porque como no sabemos en realidad qué son los ovnis, ni qué son los extraterrestres, ni de dónde vienen, pero bueno, la cuestión es que vieron la misma imagen. Por eso me pareció interesante destacar este libro y volver a insistir con esto. Benítez es un gran autor, un gran escritor, tanto de ficción, por más que él diga que Caballo de Troya no es ficción, pero siempre dice que se lo puede tomar como el lector quiera, y también de este tipo de libros, donde te cuenta cómo tuvo que dormir 3 días adentro de un Renault 12 viejo mientras esperaba X cosa en tal lugar, o cuenta cuando se pone a hablar con una abuela, con una señora mayor en un pueblito, que él empieza a preguntar por que un pariente de ella, si es verdad que había visto al demonio, como está en tal diario, y la mujer le termina contando 3 o 4 casos más. Y eso es alucinante, alucinante. Bueno, es de las cosas que a mí me gusta mucho leer, interesarme, y cosas que me gustaría hacer a mí acá en Argentina, irme al interior. Y, bueno, el trabajo que hizo Benítez acá es maravilloso. Recomiendo mucho los tres libros, tanto La Quinta Columna, como La Punta del Iceberg, como Mis Primos, el libro que salió el año pasado, que tiene que ver con esta trilogía de encuentros con humanoides, de relatos de encuentros con humanoides. Hay otros relatos de tiempo perdido, o otro más que es alucinante, un encuentro en la carretera donde de golpe el tipo que está manejando por una carretera en un horario que tendría que estar llena de autos, de golpe se da cuenta de que hay un silencio absoluto, que no hay ningún auto, que no hay nada. Está él y la luz adelante, que se mueve con él en la misma velocidad adelante de su auto. Que hay muchos relatos así similares. Benítez no es un teórico, él se dedica a contar lo que le contaron los testigos. Y bueno, eso me parece genial. Después vienen los teóricos, y como Caravaca, un tipo que intenta explicar esas cosas, que les da, trata de buscar la explicación y la justificación. Benítez para mí es un gran relator y un gran investigador en ese sentido, investigador de campo, me parece magnífico. Una lástima que sea tan denostado, pero bueno, son cuestiones de gustos y cuestión de lo que uno quiera analizar. Y me imagino que hay mucha gente que dirá que es un fabulador y que ha inventado casos. Bueno, yo la verdad que eso no lo sé. Yo he leído varios libros de él, me interesa mucho el tipo de trabajo que hace. Por eso me gustaba destacar La Quinta Columna. Yo había leído en el chat, y creo que vos también lo comentaste, que La Quinta Columna, alguien lo había conseguido en un mercado de viejo en España. Bueno, la verdad que es un libro bárbaro. Inclusive si Benítez en algún momento volviera a Argentina, yo lamentablemente no lo pude ver cuando estuvo en 2017 en Capilla del Monte, si volviera a Argentina me gustaría preguntarle cosas sobre estos libros, y no sobre los caballos de Troya, como le pregunta a todo el mundo. Realmente me parece un gran ufólogo de campo. Por eso quería meterme con... Tenía otros libros más ufológicos, pero bueno, para no hacerlo muy complicada, ya estuvimos bastante tiempo dando vueltas con la pobre gente que nos estuvo esperando. Pero bueno, quería cerrar con esto, con La Quinta Columna, y también obviamente con La Punta del Iceberg y con Mis Primos, que forman esta trilogía. Son libros alucinantes, súper recomendables, son libros más fáciles de conseguir, inclusive hasta en formato electrónico. Los libros de Benítez están ampliamente disponibles en Mercado Libre, generalmente se suelen conseguir. Así que son libros más accesibles de alguna forma y están también, obviamente, en Amazon en formato electrónico o en Google Books también están. Inclusive también, eso, el día que hablemos de libros digitales, voy a hablar lateralmente sin querer herir ninguna sensibilidad ni querer incitar a la piratería, pero hay muchas páginas web donde también se pueden encontrar estos libros. Pero bueno, ya no quería meterme con eso. Quería destacar, como bueno, es lo que hice recién, ¿no?, la maravillosa labor de Benítez como escritor de sus experiencias de campo. Me parece interesantísimo, en ese sentido, lo que hace Juanjo. Es muy interesante también
La gran catástrofe amarilla, el libro que relata sus experiencias a bordo de un crucero durante la primera época del COVID, del coronavirus, un crucero que era un crucero de placer alrededor del mundo y termina siendo una especie de cárcel de pesadilla donde no podían atracar en ningún lado. Bueno, ese libro también es muy interesante, un libro también del año pasado. Pero bueno, que toca lo ufológico medio lateralmente con charlas que él tiene dentro del barco con otras personas. Pero después, lo que es ufológico puro y duro, estos libros, la verdad que son alucinantes. La punta del iceberg, La quinta columna y Mis primos. Muy, pero muy recomendables. Y aprovecho que todavía tenemos señal, que todavía funciona todo más o menos bien, para comentar que la librería de Rosario, donde hay muchos libros de ufología, se llama El Pez Volador. Googleenla, tiene cuatro sucursales, dos o tres de ellas en el centro, si no me equivoco, sí, en zonas bastante céntricas, y tiene mucho material copadísimo. El Pez Volador. No sé por qué mi memoria me rebotaba como el pescado rabioso, me confundía con la banda de Spinetta, pero no, es el Pez Volador, la librería Carlos. Bien, vos sabés que volviendo a Benítez, sí, también tiene una forma de relatar en los libros que es muy atrapante, digamos, ¿no? O sea, por ahí para los ansiosos es decir, tengo que leer un montón de páginas hasta llegar al caso. Pero te va describiendo cómo llega al lugar, todas las circunstancias que rodean a su llegada al lugar, cómo consiguió ese contacto, te va haciendo todo un relato que de varias páginas. Que bueno, que por ahí un caso que en un informe ocuparía solamente dos carillas o dos páginas, él te hace todo un capítulo de 20 páginas relatándote todos los pormenores para llegar a cómo llegó a tal lugar, a tal caso, a tal testigo. Es una forma muy particular que la repite en muchos libros, digamos, ¿no? Y Sí. que inclusive en Caballo de Troya, digamos, ¿no? Cuando explica al principio todo lo que... Bueno, pero no vamos a spoilearte Caballo de Troya. Así que sí, tiene una forma de escribir muy particular, que a algunos les encanta, a otros quizás no, porque dice, hasta que llegue a hablar del caso, yo quiero hablar del caso, ¿viste? No quiero que me describa ahí todo el camino. ¿Y qué más te iba a decir? No, buenísimo, buenísimo lo de hoy. Pido disculpas, digamos, por todos los cortes y todo lo que pasó. Bueno, no fue un día ideal para hacer el directo, se ve. Pero ahí está, mirá, Marina está dejando también en el chat la dirección del pez volador, San Lorenzo 983, Córdoba 960 y San Luis 916. O sea, están ahí las tres direcciones, muy atenta Marina, dejando todas las... La dirección del pez volador, ¿por qué? Porque hay mucha gente que es de Rosario, está Franjo, hay mucha gente de Rosario que después ve estos Lorena. Entonces, por ahí, si alguna vez pueden pasar por la librería, aprovechen. Yo quería destacar, si los que están en Capital Federal, hay una librería sobre Corrientes, a media cuadra del obelisco, no para el bajo, para el lado del Congreso. O sea, el que es porteño se ubica enseguida. Bueno, esa librería que está a mano, mirando desde el obelisco, para el lado del Congreso, mano derecha, media cuadra del obelisco, tiene una cantidad de libros de ufología, del misterio. Por ejemplo, yo la última vez que fui, hará 3 años, estaba Invasores de Alejandro Agostinelli, que es un libro absolutamente desaparecido, inconseguible, agotado. Bueno, tenían, creo que uno, no sé si no tenían dos ejemplares de Invasores, por ejemplo. Y otras cosas más. Es una excelente librería de usados de Buenos Aires para chusmear a ver qué hay del misterio. Y los que atienden conocen del tema. Eso es interesante. Inclusive en El Pez Volador de Rosario también conocen del tema. Vos les preguntás, inclusive yo entré a una de las sucursales el año pasado, pregunté por libros de ufología y la persona que atendía me dijo, mirá, tenés ese estante, bueno, pero es ufología un poco perimida, de la década del 70, hasta conocí esos detalles, ¿no? De que hay cuestiones ufológicas que es como que que los había leído y que conocía el tema, eso es interesantísimo. ¿No? Es lo que dijimos antes, de cuando encontrás un librero que conoce, que te puede recomendar cosas, es un doble placer entrar y quedarte hablando con el librero y comentar cosas, pero bueno. Así que nada, yo con todos
las idas y vueltas que tuvimos hoy, si querés, cerramos acá y queda la promesa hecha para una continuación de este directo a la vuelta de mi viaje, próximo viaje a Rosario, que es dentro de un par de días. Bien, bien. Ahí Mariana Llaveno está dejando también tu página web. Dice, la página web de Marcelo es metaller.com.ar. Metaller, como están viendo ahí, como el apellido de él, .com.ar. ¿Cómo puede hacer la gente, más allá de esta página web? Primero, ¿qué van a encontrar ahí en la página web? Y después decirnos cómo puede hacer la gente para contactarte con vos, porque por ahí te quieren hacer preguntas, preguntarte consejos sobre el libro y cosas así. Ningún problema, sí. Bueno, en la página que van a encontrar hay de todo, no solamente el misterio, porque a mí me interesan muchas cosas. Bueno, como estuvimos charlando hoy, me interesa mucho la arquitectura, la historia de la arquitectura, entonces van a haber entradas sobre el arquitecto Francisco Salamone, en realidad ingeniero arquitecto, ingeniero civil, que desarrolló obras en la provincia de Buenos Aires que son alucinantes, que son, en realidad son puestas en escena de películas de terror impresionantes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Entonces van a ver escritos sobre Salamone, sobre gente que trabajó con Salamone, cosas por el estilo. Además de cuestiones del misterio, van a ver fotos del último café ufológico presencial en Rosario, el 18 de diciembre, fotos de Dionisio Llanca y de Ángel Morassi, una especie de registro fotográfico de eso. Mi última entrada, lo último que cuento, es sobre un monumento muy extraño que está en las sierras de Córdoba, en un lugar que se llama el Pacorral, un lugar que se llama el Mirador de las Estrellas del Pacorral, que también se llama el Mirador de los OVNIs, un monumento que tiene inspiración mitológica y muy, muy raro. Y así hay de todo un poco, en realidad, hay de todo un poco. Hay la transcripción de una entrevista a Fabio Serpa de acá del 70, bueno, qué sé yo, hay de todo, de todo. Fotografía. Así que los invito a darse una vuelta y nada, si les gusta pueden dejar un comentario, pueden compartirlo, pueden chusmear. Eso está en metaller.com.ar. Después, en cuanto a formas de contactarme, en Facebook figuro así, facebook.com/marcelometaller. Ahí estoy yo, Metaller con Y, como comentábamos al principio. Metaller acá en Argentina, Metallé en Francia. Después, por correo electrónico, el correo electrónico es muy fácil. Yo Marce está inspirado en la novela Yo Claudio de Robert Graves. Yo Marce @gmail.com. También en Twitter estoy como Marcelo Metaller. Y mi celular también lo puedo dar al aire. Total, me pueden mandar SMS, me pueden putear si no les gusta algo que he dicho hoy. También todo se acepta. Es 221 600 7067. Ahí pueden también comentarme cosas. Una cosa interesante también es que en mi página web, en metaller.com.ar, van a ver una sección que es Área 51, que ahí están todos los videos con las entrevistas que hice en mi canal de YouTube, donde también apareces vos, Carlos, que fue una serie de notas que hice sobre todo tipo de temas del misterio, sobre arquitectura, sobre música, sobre literatura, en el año 2020 y que este año van a continuar. Vamos a empezar de vuelta vamos a relanzar Área 51. Mi idea es hacer directamente notas en YouTube. Ya no, estas las hice en Instagram primero y después las subí a YouTube. Entonces, ahí en Área 51, dentro de metaller.com.ar, van a ver todas las notas y después, bueno, como ahora está muy de moda, yo también lo incluí por si alguien me quiere, nada, quiere prenderse, quiere también ayudar un poco y contribuir a todo este laburo que yo hago. Hay un link para entrar a Cafecito y si quieren contribuir con 100 pesitos para invitarme un café o una Coca-Cola de medio litro, que vale eso ahora, 100 mangos, bueno, también ahí lo pueden hacer. Nada, eso, esas son mis formas de contacto. Perfecto. Marce, primero te agradezco enormemente que hayas estado esta noche acá en Demonios, compartiendo tus conocimientos, tu biblioteca, tu importante biblioteca. Después ya vamos a hacer otro directo más adelante para cerrar los libros que nos quedó pendiente de hoy. Te pido disculpas a vos y a todos por los temas técnicos que a veces uno no puede manejar. Y bueno, nada, gracias, gracias Marce, te mando un fuerte abrazo. Y nos veremos a la vuelta de Rosario cuando estés nuevamente de visita por La Plata, nos juntamos.
Dale, dale, perfecto. Bueno, quería también, obviamente, agradecerte muchísimo, muchísimo a vos. Mis primeras intervenciones en el mundo del audiovisual, de YouTube y eso, incursiones han sido gracias a vos. Y después de ahí, bueno, me han hecho notas en otros sitios de acá de YouTube. Pero bueno, siempre para mí Demonios está al principio de todo y tengo un cariño muy particular por el canal, ¿no? Después terminó. Voy a comentar una intimidad que te la conté en privado, pero se puede decir también que el demonio se ha formado una pareja. De Epa. alguna forma, Marina Giaveno empezó a hablar conmigo por un especial de demonios, por el especial, el primer especial que hicimos, el libro del misterio, justamente. Nada, quería comentarlo porque yo no sé cuántas parejas se han formado gracias a demonios. Por lo menos, quizás esta fue la primera. Nada, eso. También habría Y que bueno, preguntarse, muchísimas gracias de vuelta. también habría que preguntarse cuántas parejas se han roto gracias al demonio, ¿no? Ah, bueno, ese es otro punto, otro punto. Pero bueno, muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos los que aguantaron los trapos, como se suele decir, hasta el final y se bancaron los silencios y las desconexiones. Pero bueno, así es el mundo del misterio. Como dijimos antes, en otro programa como este, apareció una voz parásita, una voz fantasma que todavía al día de hoy no sabemos qué es. Y bueno, acá pasaron cosas, pasaron cosas.